traigo las entregas número 4 y número 5 de la colección de Spider-Man de Salvat. Con el número 4 nos presentan la saga del clon, que incluyen el número 129 de Amazing Spider-Man y los números del 143 al 150 de la misma colección, publicados originalmente en 1975. Al guion tenemos a Gerry Conway, que nació en 1952. Es un escritor estadounidense de cómics y programas de televisión. Es conocido por su co-creación del Vigilante de Marvel Comics, The Punisher, y su larga carrera en Amazing Spider-Man. En DC Comics es conocido por co-crear al superhéroe Firestorm y otros, y por escribir la Liga de la Justicia de América durante 8 años. Conway escribió el primer gran cruce entre compañías, Superman vs. The Amazing Spider-Man. Al dibujo tenemos a Ross Andrew, diminutivo de Rosolav Andruskevich, que nació en 1927 y falleció en 1993. Fue un artista americano y editor estadounidense de cómics. Es conocido por su trabajo en Amazing Spider-Man, Wonder Woman, Flash, Metal Man y por co-crear al personaje de Punisher. El argumento nos traslada a que el Chacal va a hacer todo lo posible por destrozar la vida de Spider-Man. Los fantasmas del pasado volverán a acechar a Peter mientras lucha por su vida contra sus enemigos, alguien inesperado acecha en las sombras. El tomo nos trae como extras las portadas alternativas del TPB y la historia del legado de la saga del clon, muy interesante. ¿Qué me ha parecido a mí este saga del clon? Pues sorprendido es poco, creía que no me iba a gustar, que el dibujo iba a parecerme antiguo y que me iba a costar leerlo, pero todo lo contrario, me ha encantado y el dibujo ha sido muy disfrutable. La historia sorprende y engancha. Muy acertado meter el número 129 junto con la recopilación de los otros números, que nos cuentan un poco el origen del Chacal y quién es. La verdad que es muy buena recopilación. Incluye todas las portadas originales en inglés, eso sí es de agradecer, y de verdad que lo veo muy recomendable. Me han entrado ganas de leer este Spider-Man de los 70. Yo no he leído nada de Spider-Man de los 80 hacia abajo, pero sí vi la serie del 94 y he de decir que me recuerda muchísimo a esa serie. Sí, no cuenta las mismas cosas, pero en esencia es lo mismo y el modo narrativo es similar, y creo que eso es lo que me ha encantado. Si no lo habéis visto, no lo dudéis, es de lo mejor de Spider-Man. Volviendo al cómic, he de decir que es una recopilación muy completa y no se hace duro de leer. Te mantiene en tensión toda la trama, soltando la historia central poco a poco mientras Peter se enfrenta a sus enemigos. Una de las cosas que hace Marvel, que ya comenté en su día, es las referencias a otros cómics. Eso de, si quieres saber qué le pasa a tía May, lee Avengers Infinity May. Bueno, pues aquí van un pasito más. De una viñeta a otra, Spider-Man pega un salto y dice: a ver si ocurre algo pronto o me voy para casa. Y en un cuadradito pone: y vaya si ocurre, pero no aquí, en Marvel Team Up 31. Y en la siguiente viñeta está diciendo cosas de ese cómic y explica que está muy cansado. Bueno, esta estrategia que usa Marvel para mí es de lo más rastrero y en Spider-Man lo hacen muchísimo, pero bueno, hay que soportarlo. En definitiva, es una muy buena recopilación, la historia entretiene y el dibujo es bastante bueno, muy recomendable en mi opinión. Y con la entrega número 5 nos traen Último Asalto, que definitivamente es la segunda parte del primer volumen de Entre los Muertos, publicado originalmente entre 2004 y 2005. Al guión tenemos a Mark Millar y al dibujo tenemos a Frank Cho y Terry Dodson, que ya hablamos de ellos en el primer vídeo de la colección. Si queréis saber más de ellos, pásate por ese vídeo. El argumento nos traslada a que Peter continúa su búsqueda frenética de la tía May, pero la cosa se complica cuando aparece el nuevo veneno, más salvaje que el anterior, mientras una siniestra conspiración toma forma en las sombras. El tomo trae buenos extras, una portada lápiz y bocetos de los personajes. ¿Qué me ha parecido a mí este Último Asalto? Pues me ha gustado bastante, el guión de la parte final queda frenético y muy interesante, mantiene el suspense hasta el final y la trama es bastante buena. Lo malo, que nos han contado lo mismo 3 millones de veces. ¿A qué mala hora murió Gwen Stacy? El dibujo es bueno y los diseños también. No puedo decir nada malo de eso porque quedan bastante bien, plasma los movimientos a la perfección. Las portadas están incluidas en el cómic y hay ilustraciones que de verdad molan bastante, de las de enmarcar, solo peca de ser un pelín predecible en el final, pero como la acción está tan arriba, no te das cuenta hasta que lo terminas. No puedo decir mucho más de estos 6 últimos números, pero es muy recomendable y por 16 euros en total te llevas 2 tomos de buena calidad. Mola bastante el acabado de la colección y poco a poco voy convenciéndome de hacerla completa, me está gustando. Tengo unos cuantos de los que van a salir, pero bueno, da igual, no son muchos. Y con la entrega número 6 nos presentan Nada Puede Detener a Juggernaut, y con la entrega número 7 Un Día Más, que esta es, bueno, ya os contaré. Y con la número 8, La Saga del Traje Negro, y ya sabéis que los lomos de momento son incongruentes, pero en cuanto forme alguna imagen, os lo enseñaré. Pues nada, me despido, espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer algo más, y nos vemos por aquí y por Twitter. En la descripción os dejo todo el tema redes, el fotógrafo del final y un vídeo random que os molará seguro. Un saludo grande, adiós.